Hola, mis amores, buenas tardes, mis amores, espero que estén bien, mis amores. Pues les iré por aquí. Aquí quería saludarlo allá porque ya hace bastante tiempecito, mis amores. Pues como ustedes saben, todo lo que pasa en el mundo, mis amores, pues no estoy haciendo mucho, la verdad, muchos videitos, mis amores, porque verdad, ustedes saben que hay que estar en la casa lo más posible y cuando uno sale así, hace las compritas y entonces ustedes saben. Entonces, bueno, quise hacerle alguna por saludarlo a todos ustedes, decirle que estén bien, mis amores, y que hagan todas las cosas que hay que hacer, que hacen casa y salir lo menos posible, ustedes saben, las noticias. Y entonces, bueno, les deseo que estén bien, mis amores, la salud que es lo más importante, mis amores, ustedes saben cuál es mi tema, salud, que belleza, se sobra, mis amores. Y entonces ahora, más todavía, tenemos que cuidarnos más todavía la salud, mis amores. Y entonces, y rezarle mucho a Dios, mis amores, para que esto pase con el mayor dele posible, mis amores, y que todo, si os quiere, vuelva a la normalidad. Y bueno, espero que para mí y para muchas personas esto es una enseñanza de vida, mis amores, porque de verdad que la naturaleza está bastante brava con el humano, porque sinceramente han hecho, no importa cuál, no importa qué cosa en el mundo, y verdad que era de. Desde, no, uno, nadie se esperaba todo esto, pues realmente la naturaleza también dijo, pues entonces que es hora de que el humano se siente a pensar de lo que hacen y han hecho con el mundo, a la verdad. Y tantas personas, el egoísmo tanto que hay en el mundo que de verdad hay que ponerse a pensar, ¿eh? Y no ser tan egoísta en este mundo. Pero bueno, es así, es una lección de vida para todo el mundo. Bueno, mis amores, voy a enseñarle algunas cositas que compré, porque bueno, esta es la compra ya de casi de media, porque no hay que salir lo menos posible, ustedes saben. Bueno, ya todo esto aquí, mi ritual, ustedes saben, creo que en todas las casas es lo mismo. Este es mi ritual, ya todo esto que está en la mesa, todo está limpio, desinfectado, claro que sí. Después, de todas formas, lo que está empaquetado en plástico, esto que está en plástico, como ven aquí, esto está en plástico y yo lo vuelvo a lavar, porque esto se puede volver a lavar con agua caliente, pero todo está desinfectado. Sí. Creo que en todas las casas las personas hacen lo mismo, el ritual que hay que tener. Y bueno, y con mis guantes, ustedes saben, yo no saco si es con mis guantes. Esto ya, los otros que venía de la calle, ya los boté. Y entonces me puse otro limpio para desinfectar todo esto. Sí, mis amores, guantes. Y mascarilla, mis amores, porque es así. Y entonces, bueno, le voy a decir esta cosita que compré, mis amores, para no cansarlo. Deseo que estén bien, mis amores, y hagan todo lo que dicen que hay que hacer, mis amores, para que Dios quiera y todo lo más rápido posible esto pase, mis amores, y que todo vuelva a la normalidad. Que Dios nos acompañe y rezar mucho a Dios, mis amores. Entonces, vamos a empezar porque no sea el videito tan largo. Entonces, ustedes saben que esta semana es Semana Santa. Y bueno, compré algunas cositas, las otras se van a guardar porque ustedes saben, esto normalmente Semana Santa no se come carne, pero bueno, mayormente los jueves y viernes y sábados son los días que mayormente no se debe comer. Y bueno, aquí hay para varios días, ¿eh? Sí, mis amores. Bueno, entonces para no cansarlo, mis tesoros, vamos a empezar. Aquí compré leche de mi crema, de mi crema. A mí me gusta pasarle a las carnes y esas cosas, 25% de matriz grasa. Esta es la que siempre compro, de la marca esta Baflora. Sí. Ya casi se ha borrado ahí el. Ah, sí, se ha borrado el número ahí. Así, porque es que le he echado alcohol. Y mis amores, para desinfectar todo esto, ¿qué va? Y entonces, después todo esto yo lo vuelvo a meter en agua. Esta compré cervela, es de pollo, mis amores. Cervel de volaille, mis amores. Para que aprendan un poquito francés. Cervel de volaille. Y de la marca esta que ustedes ven aquí. Y Suiza. Entonces, por aquí, ¿qué vemos por aquí? Compré carne de dando. A mi hijo le encanta. Ahora, últimamente ya no hay de esas que ya vienen ya picaditas en lasca. No hay, no sé por qué. No tendrán mucho deseo de picar. Y bueno, si, o no sé qué sea para menos contaminar las cosas, ¿no? Pienso yo. Bueno, entonces yo compro esta, que es, mis amores, 1 kilo. Como veis, 1000 gramos. Entonces, bueno, yo la pico en varios lascas según las que me salgan y me sirve para unos cuantos días. Bueno, y me encanta porque al niño le encanta y además es una carne que es bastante blandita, que no necesita tanto fuego. Bueno, y por aquí, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí compré pollo. A mi niño mío no es muy amante del pollo, pero bueno, a mí sí me gusta, mis amores. Y aquí hay 4 muslos de pollo. Yo los pico y me sale casi en 8 postes de pollo. Sí, pues me gusta comprarlo así. Lo venden también en muslitos separados, pero a mí me gusta comprarlo así. Son 800 gramos, como ven por ahí.
Y Suiza, mis amores. Hay que comprar las cosas más que vienen de, que sean de lugar de origen, que no vengan de diferentes lugares. En este tiempo, pues prefiero hacer así. ¿Y qué más compré aquí, mis amores? Aquí compré buquecita también. Esta es la que el niño mío le gusta, porque de otras que venden en la ADN o en el Aldi, el niño no le gusta. Es muy mono este niño. Entonces, bueno, compré que esta, que es la marca Bouygues, y a mí me encanta, y es 400 gramos, y es de Boff. Como ven. ¿Qué más compré por aquí? Ah, jamoncito. Pero este es de, como ven que está ahí tachado, no es de cochón, mis amores. Este es de dando. ¿Lo ven? Coto de dando. 200 gramos, 2 francos 60. Sí, mis amores. ¿Qué más compré aquí? Ensaladita. Ensaladita chinoa que compré aquí a 1,75. Compré ensalada también de esta Batavia. Este que ustedes ven aquí, ensalada. Aquí compré, como ustedes saben. Bueno, aquí tengo aquí estos papeles. Bueno, fui a la Migros, como ven. Para quitarme estos papeles que ya me molestan. Fui a la Migros, mis amores, y ahí gasté como cerca de unos 55 francos con 45. ¿Y a dónde más fui? Al Lardi. Fui al Lardi también. Como ven, fui al Lardi, mis amores. Y ahí, ¿cuánto gasté, Miriam? Como unos cerca de... A ver, ¿dónde está este precio? Porque hay correr estos tiempos, ustedes saben. Unos 54 con 90. Para soltar ya estos papeles ya, mis amores. Y entonces, pues, ¿qué más compré aquí? Yogur. Siempre compro de unos 5 por Sam, pero no había. No había en el Aldi. Y entonces, bueno, compré uno solo. Compré uno solo. Esto pues, me quedan aunque sea dos o tres. Compré, ustedes saben que esta semana de pack, chocolate no puede faltar, mis amores. Y entonces compré y estaba a 30 por Sam, algo así. Entonces di 80, me salió en 7 francos y quelco. 7 francos y quelco. ¿Y cuántos gramos son, Miriam? 500 gramos. 500 gramos, mis amores. Entonces, como es la semana pasada, no puede faltar. Y de la marca esta, Frey. De la marca esta, Frey, mis amores. Mis, que es mixto. Quiere decir que es mixto de diferentes tipos de sabor. ¿No ven? Petit Off. Como ven ahí, mis amores. Bueno. Y aquí compré también dos Lapan. Como ven aquí, compré dos Lapan. Este me costó 154, 155 gramos con 2 francos 40. Compré este. Y compré este que es un poquito más grandecito a 350, 280 gramos. Ahora, porque este como es la semana de pacto, mis amores, ustedes saben. ¿Y qué más compré por aquí? Voy a decir todo porque está todo, ustedes saben que es de la Migros y del Aldi. Y entonces aquí compré estas compoticas, ¿no ves? Pon de fresa, que traen cuatro, que me gustan mucho, mis amores, de esta marca. Aquí compré también estos chocolaticos, que me gustan también, que son de Noisette y Le Antier. Y este es de Miriam, a ver, sí, esta es de, compré de Amanda. Sí, compré de Amanda, Miriam, y este no me acuerdo qué fruta es. No me acuerdo qué fruta es, pero este le gusta al niño. Y este me gusta mucho a mí, que es de Amanda. Bueno, ¿ves? Crema de Amanda. Este chocolate, me gusta mucho. Como ustedes saben, hay que comer un poquito de chocolate de vez en cuando. No mucho, pero bueno. Como es semana de Pascua, pues vamos a comer un poquito, no demasiado. Aquí compré citrón, limón, mis amores, compré. Aquí compré pan de estos chiquiticos, ya vienen separaditos ya. ¿No es? Mini bagueta. Sis mini bagueta. Aquí compré tres pan para tostar, mis amores, para el desayuno. Pan de mí, o fromán. Voilà. Pan de tosto a base de frumento. Voilà. Compré tres, como ven por aquí, compré tres. ¿Qué más podemos decir? Ah, compré una aubergina. Una aubergina. Aquí compré jugo este de néctar de fruit, que vienen diferentes frutas. No compro mucho, pero bueno, para el desayuno así un poco, me gusta de vez en cuando. De vez en cuando, no mucho. Entonces aquí compré como en pol, en pol, en... Ay, mi madre, se me estaba la lengua. Pues le cremé en pudro, mis amores. Porque voy a hacer leche condensada, mis amores, que vi una muchacha que yo sigo en YouTube, que... Hace cada delicia de cosas que es increíble. Y nos ha aprendido a las personas que le gusta mirarla cómo hacer la leche condensada. Mis amores, la voy a hacer porque me ahorro. Porque sinceramente la latica de leche condensada vale aquí 4 francos y bastante carita. Esta leche vale caro también, vale más cara, vale como 5 francos. Pero bueno, yo pienso que me va a salir
Bastante leche condensada. Ah, sí, mis amores, ¿qué va? Y entonces voy a probar. Y aquí compré este fromage frais o hierba. A niño le gusta mucho y a mí me gusta de 150 gramos. Compré pasta de dientes de esta de la marca Bouillet. Mira, dentifrice. Y compré dos pastas de estas para el niño. Como ven. Aquí compré también lo de Dante, mis amores. Sí, es que enjuagarse la boca, mis amores. ¿Y qué más compré aquí? Manzana. ¿Cuánto manzanita que compré aquí? Golden, porque es la que me gusta a mí. ¿Qué más compré, Miriam? Compré fresa, para echarle al helado, a comer con fresa. A mí me encanta. Entonces, aquí compré plátanos. Plátanos, plátanos, mis amores. Plátanos, compré. Esto, como es ahora, es de Pascua, mis amores. Miren qué lindo. Y miren, qué lindo me costó. 2,95. Mira qué lindo, mis amores. Con el pollito. ¡Ay, qué tierno, mis amores! ¿Viste? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, mis amores! ¿Eh? Aunque sea eso, por lo menos alegra un poco los ojitos, mis amores. Sí, porque es que todo lo que estamos viviendo, aunque sea algo, nos tiene que maravillar en los ojos, mis amores. Mira, aquí compré kiwi. Aquí bastante kiwi. Este es la marca Bouillet. Compré kiwi, ustedes saben, esto tiene bastante vitamina C, muy importante ahora en estos momentos. Compré pepino, como ven, compré pepinito. Aquí compré bastante zanahoria, mis amores, carote. Compré bastante carote, miren. Esto es la marca Bouillet, de la marca Bouillet. A ver, uy, que me pesa, ¿no? Uy, Dios mío, no puedo ni cogerla. Aquí, como ven, ¿no ven? Si no se me rompe nada. Trae 2,5 kilos. Aquí tengo bastantes zanahorias, pues yo las lavo y todas las pelo, las guardo en el frío ya toda pelada. Porque a mí me encanta la zanahoria. Lo mismo me como por la mañana el desayuno con un huevo o dos y por la tarde vuelvo a comer. Me encanta la zanahoria y hay que comer, mis amores, que esto, mira, vitamina. Entonces, en este momento, esto es lo que hay que priorizar. Tomate, compré tomate. Al niño le gusta mucho con el maíz, le gusta mucho. Déjenme ver el pollito este que se ha caído, no creo que se me rompa el pollito. Ay, qué lindo, mis amores, ¿verdad que está lindo? Uy. Entonces, compré aquí cuatro yogurcitos del niño de vainilla, que le gusta mucho. Y no me puede faltar el huevito, mis amores. Off. Estaba 25%. Nuevamente cuesta 3,99. Y bueno, me salió 2,99. Un franco menos. Bueno, una hora por aquí, por allá y corral. Suizo, mis amores. Suizo. Sí. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si no se me olvida algo, yo creo que sé todo. Y sí, bueno, creo que esto es lo que compré. ¿Y qué más? Ah, también compré unas pastillitas de vitamina C. Claro, esto no viene en la farmacia, pero lo compré en el Aldi, que tiene vitamina C, mis amores, trae 80. Entonces, en estos tiempos, con lo que está pasando, hay que tomar bastante vitamina C, mis amores. Entonces, me lo voy a tomar. A ver, trae 180 gramos, miligramos, Y trae también vitamina D3 y selenio. Sí, entonces me costó 5 francos en el Aldi y me lo voy a tomar, mis amores. Bueno, mis amores, eso es todo, creo que lo que compré. Ahora voy a guardar todo, mis amores, porque nada se echa a perder. Gracias a Dios está haciendo unos días magníficos, mis amores. Por lo menos eso, por lo menos, va levantando a uno la positividad y uno no perder la fe, la esperanza de todo esto vuelve a la normalidad, porque está haciendo unos días preciosos, caballero, pero en el balcón a coger su sol, a coger un poquito de sol en el balcón y en las horas que ustedes saben que el sol no haga daño, pero no hay que decir que hay que salir todo el mundo para la calle, mis amores. Pero está haciendo unos días magníficos, gracias a Dios, y bueno, ustedes saben, mis amores. Entonces, bueno, a recoger todo esto aquí. Tenía el deseo de saludarlos todos, a ustedes, mis amores. Me traba la lengua. Y entonces voy a organizar todo esto aquí, porque ya aquí son ya las, a ver, 6:40 ya, hora ya de preparar para comer. Entonces ya voy a organizar todo esto, mis amores, poco a poco. Yo vuelvo a lavar. Todo esto que está aquí está todo desinfectado con alcohol, ¿sí? Yo lo desinfecto. Y ahora voy, esto que está en plástico, yo lo paso todo por agua y yo pico. Esto que está aquí, la carne dando, yo pico todo eso aquí y yo la preparo. Y después, cuando ya está todo preparado, yo la guardo en el frío para no estar descongelando. Después, no, eso no hay que hacerlo. Y entonces ya yo la preparo y ya cuando lo voy a hacer, la separo.
Ya está separada, mis amores. Es un poquito más de tiempo que uno coge en la cocina, pero es mejor así, mis amores. Y entonces, bueno, voy a guardar todo esto ya. Los quiero que pasen una buena semana de Santa con Dios. Bueno, en la mente, claro, porque en nuestra mente, en nuestros corazones, porque ahora esta Semana Santa, nuestro Dios no resucita hasta el domingo, si Dios quiere, ustedes saben la historia. Y entonces, bueno, tratamos de no tener que comer carne, huevo y guisado, que son los días de 3 días que nuestro Señor partió, mis amores. Y entonces, hasta el domingo, si Dios quiere, Dimash, que es la resurrección de nuestro gran poder de Dios. Bueno, les deseo a todos ustedes una buena semana, mis amores, en su familia, hacer todo lo que hay que hacer para restar lo más posible en la casa, restar a la mesón, mis amores. Les deseo muchos besos y que la pasen bien y salud, mis amores, que belleza se sobra. Chao, mis amores. Ahora tengo que guardar todo esto, mis amores, y para hacer de comer. Que tengan un buen día, mis amores. Los quiero. Chao. Buen parque, mis amores. Buena Semana Santa. Chao. Besos. Chao.